Bueno, yo creo que temer no tememos a nadie, ¿no? Tenemos máximo respeto por todas las selecciones. No pensamos quién nos va a tocar en cuartos, porque primero pensamos en Japón, que tenemos que ganar el partido, porque si no ganamos el partido pueden pasar muchas cosas. Entonces, nuestra primera idea es ganar a Japón y luego ya veremos quién vendrá, ¿no? Si nos toca Brasil en cuartos, tenemos esa suerte de poder llegar hasta cuartos, pues afrontar el partido de la mejor forma. Como te he dicho antes, temer no tememos a nadie, siempre el máximo respeto a todos los rivales y nosotros con esa misma idea de ir a ganar todos los partidos. Bueno, luego viendo el partido, analizando todo un poco, pues te vas con esa sensación de bueno, que hicimos muy bien las cosas, que pudimos ganar a una de las favoritas y bueno, también teníamos la posibilidad de pasar ya a octavos. Entonces, bueno, por eso también un poco esa situación, pero el equipo está con muchísimas ganas, con muchísima energía, con querer seguir haciendo las cosas que venimos haciendo muy bien, las que no hicimos tan bien, mejorarlas, pero sobre todo seguir haciendo lo que venimos haciendo, que lo estamos haciendo muy bien.